Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Bueno chicos, hola Laura, Paul, Carlos, bueno, todos. José Alejandro, si participas en las marchas, pues ayudas a tus profes que están como peleando por cosas justas, pero no, no podemos adelantar el kit. Sí, chicos, nos tocó el miércoles. Yo estaba ahí como en un viaje de trabajo, pero bueno, ya hoy llegué e hice el cambio con Paco de la clase. Entonces, hoy vamos con química. Entonces, bueno, reacciones redox. Juliet, te estoy nombrando. Es que Freddy los nombra a todos y yo, como Freddy, sí, no. Se me van como 10 minutos con los nombres. Pero a todos les contesto los correos cuando me escriben. Listo. Bueno, entonces, vamos con reacciones redox. ¿Les suena? ¿Han visto reacciones redox? ¿O reacciones de oxidorreducción? Ah, listo, perfecto. Entonces sí lo han visto. Bueno, es un tema que suele salir en las pruebas de saber 11. Entonces generalmente les preguntan que cuál es el agente oxidante, el agente reductor, cuál se oxida, cuál se reduce, todo eso. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Entonces, super pilos, ¿listo? Sí, Karen, perfecto. Pérdida de ganancias de electrones. Entonces, les voy a dejar una cosa así como clara. Las preguntas que hacen en la prueba saber 11 generalmente son de cambios de estado y de saber qué se oxida y qué se reduce, pero no hacemos balanceo de ecuaciones por oxidorreducción, ni por el método ion electrón. Ese no. No lo hacemos porque no lo preguntan, esos ejercicios son largos, de bastante cuidado, entonces no. En lo que llevo como más de 10 años dictando clases para pre-ICFES, pues nunca han hecho un balanceo por óxido reducción, ¿listo? Entonces, reacciones de óxido reducción están en todo lado. Esto lo van a ver en biología, o no sé si ya lo vieron, que es todo el proceso de respiración. Esa es una reacción de óxido reducción. La reacción que sucede en las pilas para generar energía también es una reacción de óxido reducción. Al contrario, la respiración, ¿no? La fotosíntesis también es una reacción de óxido reducción. Todo el tema de combustión también es óxido reducción, o sea, hay de mil cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, sí es, Danilo, sí es de pérdida y ganancia de electrones y es lo que vamos a ver. ¿Listo? Y a Camilo y Barwen, sí vamos a ver alcoholes, halógenos, todo el tema de química orgánica, pero después, hacia el final. ¿Listo? Entonces, por ahora concentrémonos en óxido reducción. ¿Listo? Aide, se pasó tu pregunta, ya no la veo. Melanie, no. Redox es reacciones de óxido reducción donde un compuesto se oxida y el otro se reduce y se utiliza muchas veces para balancear ecuación, pero no es eso. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que acordarnos cuando vimos la clase de nomenclatura inorgánica del lenguaje químico, vimos eso. Entonces vimos que los números de oxidación es una carga que posee el átomo del elemento cuando se encuentra en forma de ion. Entonces vamos a utilizar los números de oxidación hoy. Que los números de oxidación pueden ser negativos o positivos según la tendencia de ganar o perder electrones del átomo. Si gana electrones está cargado negativo, si pierde electrones está cargado positivo. Los elementos metálicos siempre tienen números de oxidación positivos y los no metálicos pueden tenerlos positivos o negativos. Veamos el ejemplo del cloro y veíamos que esto es súper importante, que el oxígeno casi siempre trabaja con menos 2, en excepción de los peróxidos. El hidrógeno trabaja con más 1 y todos los del grupo 1, 2, 3A trabajan con 1, 2 y 3 positivos respectivamente. ¿Listo? Entonces, sí. Bueno.
Entonces vamos, una reacción de oxidorreducción o redox es la que ocurre en una transferencia de electrones, por lo tanto hay sustancias que pierden electrones, entonces si pierden electrones se oxidan y otras que si ganan electrones se reducen, ¿listo? Si ganan electrones, ganan carga negativa, por eso se reducen, ¿listo? Melanie, no, tanteo no se utiliza óxido reducción, pero sí vamos a ver cómo balancear por tanteo, que eso sí puede salir. ¿Listo? Entonces, bueno, esta me la encontré, me pareció muy buena. Si quieres ser más positivo, pierde un electrón. ¿Listo? Siempre, siempre acuérdense que el que pierde electrones queda cargado positivo y el que gana electrones queda cargado negativo. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, oxidación. Oxidación es el fenómeno mediante el cual una especie química pierde electrones. El que se oxidó perdió electrones. Por lo tanto, el número de oxidación aumenta algebraicamente, ¿cierto? Yo me voy de una carga más negativa a una más positiva, como el gatico, ¿no? Entonces, vamos a ver esta reacción. Zinc más sulfato de cobre me produce cobre más sulfato de zinc. Queremos saber cuáles son las sustancias que se oxidan. Para eso tenemos que ponerle los números de oxidación, ¿cierto? ¿Esta reacción sería de qué tipo? Según las que vimos la vez pasada. ¿Lo recuerdan? Descomposición. ¿Qué sería? Ajá, entonces estamos ahí, sustitución de desplazamiento, si realmente es una sustitución, un desplazamiento sencillo, ¿cierto? Solo estoy cambiando el zinc por el cobre, ¿listo? Entonces, sí, un desplazamiento sencillo o sustitución se llama. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Tenemos que ver con qué números de oxidación trabaja el zinc, con cuál es el cobre y con cuál es el azufre y con cuál el oxígeno. Entonces, recuerden que todos los compuestos que están solitos siempre trabajan con número de oxidación cero. ¿Lo recuerdan? Y ya los otros que están en una sustancia, la suma de los números de oxidación siempre tiene que dar cero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda esto? Si yo la quisiera separar por carga, ¿cierto? Yo tengo el zinc que está trabajando con cero. Esta es una forma de calcular los números de oxidación. El cobre trabaja con 2 más porque el sulfato trabaja con 2 menos. Uno saca el anión y el catión, ¿listo? El sulfato trabaja con 2 menos, siempre. Y el cobre trabaja, pues en este caso, con 2 más. Entonces, como para no complicarse, se saca la carga del anión, ¿listo? No, Neider, el número de oxidación no lo da Littfes. Ese es el que tienen que, esos son los que tienen que sacar. Se tienen que colocar por lógica, ¿listo? Sulfato. Siempre trabaja con 2 negativos. ¿Cómo me lo aprendí yo? Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene este ión, el sulfato, el ión SO4. Quiere decir que este siempre es 2 positivos porque son 2 hidrógenos y el SO4 siempre va a ser 2 negativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo acá, cierto? ¿Cuáles cambiaron? El sulfato no cambia, ¿cierto? Se queda igual. Cambiaron el cobre y el zinc. El zinc, si ven, pasó de 0 a ser un zinc 2 más, ¿cierto? Y el cobre pasó de 2 más, perdón, a ser un cobre 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el que se oxida?
Esta reglita es súper importante. Si les preguntan en la prueba de saber 11, hagan la reglita que no se van a perder. Es una recta normal, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4. Y si se corre hacia la derecha, es un proceso de oxidación. Miremos el zinc. El zinc pasa de 0, ¿cierto? A 2 más, ¿cierto? A este. Es decir, que el zinc es el que se oxidó. ¿Listo? Esto es lo que tienen que aprenderse. Esto es lo clave. ¿Listo? Siempre que una sustancia se oxida, otra se reduce. No puede ser que dos se reduzcan y ninguna se oxide. ¿Listo? El zinc se oxidó. ¿Listo? La reducción es todo lo contrario. Es el fenómeno mediante el cual una especie química gana electrones. Entonces el zinc va hacia la reducción va hacia la izquierda, ¿cierto? En este caso, pues el que se reduce, entonces fue el que hizo el cambio, el zinc, que cambió el cobre, que cambió de 2 a 0, ¿cierto? Estaba acá y pasó acá, se corrió hacia la izquierda, quedó más negativo. El que se reduce gana electrones y queda más negativo. Y ese fue el que se reduce. Siempre tienen que tener claro cuál se reduce y cuál se oxida. ¿Listo? Fácil. Esto es fácil. Esto es solo concentración y análisis. ¿Listo? La cosa se complica un poco cuando preguntan de agente oxidante y reductor. ¿Listo? Sí, se reduce hacia la izquierda y se oxida hacia la derecha. ¿Por qué se complica el agente oxidante o reductor? Porque es como el de esta reina. Es en el mismo, del mismo modo, pero en el sentido contrario. Entonces, ¿cómo va esto? El agente oxidante, ¿ya? Es la sustancia química que al reducirse provoca la oxidación del otro. Es decir, que el que se reduce es el agente oxidante. ¿Listo? O sea, lo contrario. Y el agente reductor es el que al oxidarse provoca la reducción. Es decir, que la sustancia que se oxida es el agente reductor. ¿Listo? Entonces, miren, el agente reductor es el que se oxida y el agente oxidante es el que se reduce. Tómenle fotico, tómenle cosas, listo, pero esto es al contrario. Siempre es el agente oxidante el que se reduce, el agente reductor el que se oxida. ¿Listo? Por ejemplo, en la anterior reacción, el zinc que se oxidó es el agente reductor y el cobre que se redujo es el agente oxidante. Es al contrario, simplemente invertir las palabras. ¿Listo? Porfa, no se les olvide eso. Yo creo que estas preguntas van a salir. Entonces, miren, por ejemplo, en esta reacción tenemos el zinc más el sulfuro de hierro, me produce sulfuro de zinc más hierro, ¿cierto? Entonces está súper fácil. Miren, el zinc pasó de 0 a 2 más, ¿cierto? Se oxida. ¿Y cómo se oxida? Es el agente reductor. Y el hierro, ¿cierto? Se reduce porque ganó 2 electrones y como se reduce es el agente oxidante. ¿Listo? Vanessa, porque es la lógica, es decir, el que causa la oxidación, el que hace que se pueda dar la oxidación, es el que se reduce, porque ganó electrones y oxida al otro. Solo es invertirlos. Súper. ¿Listo? Esta me la mandó Karen, no recuerdo ayer o antes de ayer al correo, entonces hagámosla. Es una pregunta que a ella le hicieron y le preguntan, ¿cuál compuesto se reduce? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nada, es cuestión de concentrarse. Hay que sacar
las ecuaciones, hay que sacar los números de oxidación, sacar cuál se oxida y cuál se reduce y ya, luego es hacerlo inverso. Entonces, Sara aquí me está diciendo una cosa súper importante. Lo primero es separar los que cambian. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Cuando hay mucho compuesto, hay que mirar cuáles cambiaron de número de oxidación. ¿Listo? Entonces le están preguntando cuáles compuestos se reducen. Esa es la pregunta. ¿Listo? Correo, ¿no? Química@puntajenacional.co. Recuerden que el correo es para que me envíen pues las dudas que tengan de las clases, preguntas relacionadas. Si son, ¿qué profe? Tengo un trabajo que si me ayuda con la historia de Colombia o me ayuda con la investigación de no sé qué. No, chicos, ahí sí no les cuento cuánto cobro la hora, porque eso ya es una asesoría, ¿listo? Pero todas las preguntas y eso que me puedan ir enviando, yo las puedo utilizar acá. Hoy puse en las dos clases preguntas que me enviaron que podían ser aplicadas al tema y yo les aclaro. ¿Viste? ¿Listo? Entonces, miren. ¿Qué cambia? Entonces, acuérdense que el agua trabaja, perdón, el oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno trabaja con más 1. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? El cobre estaba solito, ¿cierto? Trabaja con 0 y el cobre pasó a ser 2, positivo, ¿cierto? Ahí cambió. Y acá, si ven, el oxígeno y el hidrógeno siguen trabajando con los mismos compuestos que están acá cuando están el hidróxido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el compuesto que se reduce? El compuesto que se reduce es aquel que gana electrones, ¿cierto? Entonces, miremos acá, el carbono, ¿cierto? Este estaba trabajando con menos 2 por 2, 4 y acá está trabajando con más 4. ¿Qué le pasa a este carbono de acá? ¿Cierto? Miren este CU, CO3. Este CU está trabajando con más 2. Este está trabajando con menos 2, el oxígeno. Menos 2 por 3 da menos 6, ¿cierto? Más 2 me da más 4. Están preguntando por el que se reduce, no por el agente reductor. ¿Listo? Miren acá. Aquí teníamos un oxígeno que estaba trabajando con 0. ¿Y qué le pasa al oxígeno? Pasa aquí a trabajar con menos 2, ¿cierto? Entonces, el compuesto que se reduce es el oxígeno, ¿cierto? Que pasó de 0 a menos 2, ¿cierto? Si yo me ubico en la tablita, 0 está por acá y menos 2 está acá. Es decir, ganó electrones, ¿cierto? Pero mira que no se reduce todo el CO2, se reduce el O, el oxígeno, porque el carbono acá está trabajando con 4, ¿cierto? Menos 2 por 2, el carbono trabaja con más 4, pero si tú miras acá, el cobre trabaja con 2 más y este ion trabaja con 2 menos. ¿Listo? Si yo quiero saber cómo está, entonces menos 2 por 3, menos 6. Para que este ion quede cargado con 2 menos, el carbono tiene que estar trabajando con 4. Y si ven que trabaja con el mismo número, ese no se oxidó ni se redujo. Fue el oxígeno. El agua queda igual porque mira, este oxígeno trabaja con menos 2 y este con más 1. Y acá el hidróxido de cobre, el cobre está trabajando con más 2 y en los hidróxidos pasa exactamente lo mismo. El oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno trabaja con el más 1, o sea, el con más 1. Este OH siempre tiene carga menos 1. Acuérdense, siempre es NaOH. El OH, que es el anión, trabaja con menos 1 y el sodio trabaja con más 1. Alguien que le conteste a Laura que cuál se oxidó. Juliana, te contestó Laura, el que se oxidó fue el cobre.
Carol, profe, ¿no sería con menos cuatro? ¿No sería con menos cuatro qué? Linda, tienes que. La clave para sacar los números de oxidación es la siguiente. El oxígeno trabaja con menos 2. El hidrógeno trabaja con más 1. Los elementos del grupo 1A trabajan con más 1. Los del 2A trabajan con más 2. Y los del 3A trabajan con más 3. Un elemento que esté solito, como el O2, siempre va a trabajar con 0. ¿Listo? Claro, el compuesto que se reduce es el oxígeno. Porque sí le puedo llamar compuesto a ese oxígeno. Porque es molecular, acuérdense. O con O. Si fuera un solo oxígeno, no le puedo llamar oxígeno molecular. Acuérdense. Como el hidrógeno molecular, el cloro molecular. ¿Listo? En conclusión, el oxígeno es el que se reduce y el cobre es el que se oxida. Perdón por la tilde, aquí no va, oxida. Daniel Esteban, profe, el subíndice del peróxido ¿en qué afecta? Aquí no hay ningún peróxido, hay un hidróxido. Este 2 quiere decir que hay dos hidrógenos, aquí hay dos OHs. Sí, Sara, el que se reduce es el oxígeno. Acuérdense que el peróxido, en el peróxido el oxígeno trabaja con menos 1. Esa es la excepción. ¿Listo? Bueno, hay más preguntas, tranquilos, hagamos esta. El monóxido de carbono, para que aprendan a poner números de oxidación. El monóxido de carbono es un del carbono es un compuesto muy reactivo. Los químicos utilizan esta reactividad para preparar diversos compuestos orgánicos. Comercialmente el monóxido de carbono se prepara junto con el hidrógeno por reacción del gas metano, con vapor de agua o por oxidación parcial del gas con aire. ¿Listo? La reacción son metano más agua me produce monóxido de carbono más hidrógeno gaseoso o metano más oxígeno. Me produce monóxido de carbono más hidrógeno gaseoso. Son dos formas de preparar el gas metano. Dice, los cambios de estado de oxidación de hidrógeno en el agua en la ecuación de 1 y del oxígeno en la ecuación 2 son respectivamente. ¿Listo? El peróxido, acuérdense, si no lo recuerdan bien, están en la clase de nomenclatura inorgánica. ¿Listo? Son, por ejemplo, el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno y son H2O2. Entonces, cuando tenemos este tipo de preguntas, tenemos que poner números de oxidación y revisar qué nos están preguntando. ¿Listo? No, Manuel, no te aparecen los estados de oxidación, tú tienes que ponerlos. Y en este caso está súper sencillo ponerlos. Entonces, vamos a ponerlos. El CH4, el hidrógeno, a excepción de los hidruros, trabaja con más con más 1 y acá es como un hidruro, ¿cierto? Entonces, los cambios de oxidación del hidrógeno en el agua, entonces, perdón, del hidrógeno en el agua, menos 2 y más 1, ¿cierto? Y paso a hidrógeno molecular, esto trabaja con 0. Y en la ecuación 2 del oxígeno, el oxígeno estaba con 0 y ahora pasó a trabajar con menos 2, ¿cierto? La respuesta es la A. No, Sara, en ese momento no, pero bueno, para la próxima traigo la imagen un poquito más grande. No puedo agrandarla. ¿Listo? No se olviden de esta. Es de la misma pregunta, del mismo texto. Dice, ¿se puede decir que el agente oxidante en la reacción 1 es el agua, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno?
Manuel, tienes que aprenderte que el oxígeno trabaja con menos dos, el hidrógeno con más uno y los de la tabla uno. Manuel, clase de nomenclatura. Ya no te repito más porque nos atrasamos. Siempre que el compuesto está solo, es decir, H2, O2, que está unido con uno de su misma especie, el número de oxidación es cero. Siempre. Siempre cero. Acuérdense que ese número es la cantidad de iones, la cantidad de electrones que va quitando el compuesto. Cuando veíamos que una sustancia era apolar, era cuando jalaban, ¿cierto? Y si yo tengo un hidrógeno con la misma fuerza del otro hidrógeno, no hay dipolo, no vamos a jalar más electrones, por eso es cero. Listo, estamos buscando el agente oxidante. El agente oxidante es el que se reduce, ¿cierto? Entonces, miremos el hidrógeno. El hidrógeno estaba trabajando con más uno, ¿cierto? Y pasó a trabajar con cero, ¿cierto? Si uno lo mira en la tablita, más uno está acá y cero está acá. Es decir, que nos movimos hacia la izquierda. Es decir, que se reduce. Y si se reduce, es el agente oxidante. ¿Listo? Profe, ¿y el CH4 y el CO? ¿Qué pasa con el CH4 y el CO2? El CH4 es como un hidruro. Este carbono trabaja con más 4, ¿cierto? Y este acá está trabajando. Ese trabaja con más 1, este con menos 4 y este con más 2. De menos 4 a más 2 me corrí hacia allá, ¿cierto? Ese es el que se oxida. Ya expliqué por qué empezó a trabajar con 0, porque queda unido solito. H contra H no tiene carga, eso es 0. ¿Cuáles otros es importante aprenderse? No, con esos ustedes deducen, el resto ya es matemática. ¿Listo? Hagamos esta. Esta me la envió Camila. Dice, aluminio más oxígeno produce Al2O3, el trióxido de aluminio, y me dice, el aluminio es el agente oxidante, el aluminio es el agente reductor, el oxígeno se oxida, el aluminio se reduce. Nicolás, para la siguiente clase traigo la imagen más clara. Uy, María José, no me voy a volver a responder la anterior pregunta porque ya nos demoramos muchísimo en esa. Léela, entiéndela y si tienes algo muy puntual me lo escribes al correo. Vuélvela a repetir con el video. Listo, entonces aquí es sencillo, lo mismo. El aluminio solito trabaja con cero. El oxígeno solito trabaja con cero. Si se acuerdan, esto es un cruce, ¿cierto? Sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, por lo tanto el aluminio trabaja con más 3. El aluminio pasa de 0 a más 3, ¿cierto? Es decir, que en la recta 0, 1, 2, 3, en la recta se movió hacia la derecha y el oxígeno pasó de 0 a oxígeno menos 2 se movió hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces el oxígeno se reduce, el aluminio se oxida y ya. El aluminio sería el agente reductor. Todas estas son preguntas que son sacadas de simulacros. Esta que me envió Camila es de un simulacro también de Litres, de preguntas que están sueltas. Paul, ¿qué no entendiste puntualmente? Sí, esto es un juego. El que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor. A ver, hagamos esta, dice. A continuación se muestra la reacción exotérmica. Recuérdenme que es exotérmica, por favor. Paul, dime qué no entendiste. Porque todo, que puntualmente. A continuación se muestra la reacción exotérmica. Recuérdenme que es exotérmica.
para producir hidrógeno como un combustible de motor en forma alternativa. ¿Listo? En la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico, el agente reductor realmente es el. Súper, la reacción exotérmica, la que libera calor, exo libera, endo necesita. ¿Listo? Y ahora sí, hacerla. Es lo mismo, es exactamente el mismo proceso. Paul, ponle cuidado que es exactamente el mismo proceso. El zinc está solito, trabaja con cero. El cloro trabaja con menos uno y el H con más uno. ¿Listo? El cloruro de zinc, el Cl2, si ven que si el Cl está al final, el cloruro, este es cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico, cloruro de zinc, sigue aquí trabajando con menos 1 por 2, el zinc trabajaría con más 2 para poder equilibrar la ecuación. Acuérdense que siempre los del inicio son los cationes y los del final son los aniones. Y el hidrógeno ahora está con 0, ¿cierto? Listo, ¿cuáles cambiaron? El hidrógeno pasó de más 1 a 0, este es el hidrógeno, y el zinc pasó de 0 a más 2, ¿cierto? Este se movió hacia la izquierda y este se movió hacia la derecha. El que se mueve hacia la izquierda se reduce, el que se mueve hacia la derecha se oxida. ¿Cierto? Y me dicen en la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico, el agente reductor es, el que se oxida, ¿cierto? Entonces es el zinc. Esto es un juego de palabras. Súper chicos, óxido reducción chuleado. ¿Listo? Esto lo vamos a ver ahorita y necesito, porque vamos a empezar en la otra clase con estequiometría. En estequiometría se nos van mínimo dos clases. ¿Listo? Alguien que le responda a Jaime el, que si el cloro también cambia o no de la anterior pregunta. Kelly, si tienes varios números de oxidación, es que tú no vas a tener la tabla periódica. Tú vas a tener el elemento. El elemento siempre va a ser cero. La suma de los números de oxidación va a ser cero. ¿Listo? ¿Listo? Ahorita vamos a ver estequiometría, pero la base principal para la estequiometría es tener las ecuaciones balanceadas. ¿Listo? Como les decía, generalmente las ecuaciones las balancea las que salen que no están balanceadas, siempre hay que fijarse, es por tanteo. ¿Listo? Necesito súper concentración en la siguiente clase porque voy a utilizar las matemáticas y las matemáticas escritas porque allá no pueden sacar calculadora. Por eso muchas veces me demoro dando estequiometría. ¿Listo? Listo. Esta ecuación no está balanceada. Karen, no voy a explicar balanceo en medio ácido y básico, eso no lo preguntan. Y no hemos visto ácidos ni base. Laura, estequiometría la empezamos la siguiente clase, ya te explico qué es en la siguiente clase. ¿Listo? Por ahora concéntrense en esto. ¿Esa ecuación está balanceada o no está balanceada? A ver, Julián me dice que no. Laura, no. Listo. Es fácil saber que no está balanceada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está la misma cantidad de moles al lado izquierdo que al lado derecho. Por ejemplo, si miramos la plata, ¿cierto? Está. Si miramos el nitrógeno, ¿cierto? Ya aquí de entrada no está balanceada porque aquí hay dos nitrógenos y aquí hay solo uno. ¿Listo? Si miramos los oxígenos, aquí hay tres oxígenos. Acuérdense que esta multiplicación siempre se hace 2 por 3. 6 oxígenos, ¿listo? Cloros hay 2, calcio aquí hay 1, ¿cierto? Y acá también. Entonces,
¿Cuáles son mis consejos? Primero los metales y los no metales que están en un solo compuesto y luego el hidrógeno o el oxígeno, depende en el que estén menos compuestos. ¿Listo? Danilo, ¿qué es esa pregunta? Profe, si el elemento desaparece, ¿se oxida? No sé a qué te refieres. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué es lo más fácil? Aquí de entrada el cloro tiene uno y este tiene dos. Entonces nos vamos a ir con dos. Aquí, ¿cierto? Dos, dos. Ya el cloro quedó con dos. Si ven acá hay dos platas, aquí toca balancear las dos platas. Y listo, se revisa. Mire, aquí dos cloros y aquí hay dos cloros. Dos platas, dos platas. 2NO3, si ustedes ven, 2NO3 y acá hay 2NO3. Listo, quedó balanceada. ¿Listo? Listo, chicos. Arrancamos en 5 minutos estequiometría. Solo es garantizar que la reacción esté balanceada. Súper concentrados, ensayen multiplicación, sumas, restas, divisiones en el papel. ¿Listo? Ya nos vemos.